alcanzarían eliminación dolorosa en la recta final de un nuevo clásico en el fútbol argentino. Hacé estudiar. Se realizó el lanzamiento de la próxima edición, la edición 26 de Arte Va, la feria de arte contemporáneo más importante de la Argentina, que se va a realizar entre el 24 y el 27 de mayo en La Rural, con la presencia de 91 galerías nacionales y extranjeras que van a estar presentando la obra de más de 350 artistas provenientes de 20 países y con una única intención, la de celebrar el arte contemporáneo argentino acá y en el mundo, y con múltiples actividades. No solamente se va a poder ver cuáles son las novedades del arte contemporáneo, sino que va a haber talleres, charlas, muchas actividades también para chicos del 24 al 27 de mayo en La Rural. Argentina creo que está pasando por un momento muy bueno en términos de su arte. En la presencia de Argentina en Arco este año como país invitado, que fue extraordinaria. Todo eso junto nos pone en la escena de alguna manera y genera interés. Y de esa manera podemos atraer a más miembros, críticos, artistas interesados, miembros del mundo del arte internacional, que cuando vienen a Buenos Aires se sorprenden y se encantan tanto que después vuelven. Porque es como que no tenemos una escena extraordinaria, pero no tan conocida, ¿no? Desde el inicio mismo, en febrero en Madrid, con la presencia de nuestro país como invitado de honor en la Feria Arco, ya parecía que iba a ser un año muy importante. Luego, aquí Arteba, las actividades que se anunciaron, ahora la presencia argentina en Venecia, el Partenón de Libros Prohibidos que está construyendo Marta Minujín para Documenta en Kassel, las actividades que se van a llevar a cabo en el programa de Art Basel sobre ciudades que van a tener a Buenos Aires como protagonista, más todo lo que está ocurriendo, nos da la certeza, creo, ya no una impresión, que el arte contemporáneo argentino está pasando por un momento extraordinario, no solo en la creación de sus artistas, que eso ya lo sabíamos, sino en el reconocimiento por parte del público, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Y aquí está, aquí le contamos el pronóstico para todito el territorio del país. En el extremo sur no hay pronosticadas precipitaciones.